Bueno, una vez más estamos acá, estamos con vos. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos estén viendo y o escuchando. Una vez más, acá desde Familias Leonas compartiendo un vivo en esta oportunidad con Lucas Martínez. Él es del área de discapacidad de la bellísima localidad de 25 de Mayo, tierra de nuestra referente Laura Indart. También es maestro de educación especial, ¿no? Bienvenido, Lucas, a Familias Leonas TDH. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación y que sea un lindo encuentro. Así es, Lucas. Y te tocó un No, tema muchas ahí gracias a vos por haber importante. aceptado. Decía que te tocó un tema importante que es educación en personas con diversidad funcional, ni más ni menos. Así que me urge preguntarte, en primera instancia, ¿dónde crees que está la verdadera discapacidad? ¿No? Vamos a empezar a sacar un poquito el tema este de discapacidad o aclararlo. Arrancaste con todo ahí, ¿eh? Con esa pregunta. Sí, al grano. Está muy bien. Y yo tengo dos respuestas que podría llegar a esbozar para contestar a lo que vos me preguntás. Una desde la Te sociedad, escucho. que sería como la más fácil, y la otra desde la palabra, de la palabra discapacidad, como que me parece que ya discapacidad es un término bastante caduco. Ya que el colectivo de las personas se están queriendo llamar personas con diversidad funcional, ya que todos somos diversos y que nada, puede ser un punto de partida para empezar a pensar un poco más la inclusión verdadera y plena de las personas. Sí, está bueno. Y aparte también esto de comenzar a ver las diferencias y aceptarlas, porque más allá de todo, la gente como que busca ponerle nombre a las diferencias y creo que ahí caemos nuevamente en lo que es la discapacidad, ahondar demasiado en las cualidades, condiciones de cada ser humano cuando en realidad somos personas y en base a eso se tiene que trabajar con las condiciones, con las características de cada uno. Así que sí, yo creo que más que nada la discapacidad está en el entorno social. Y aparte, bueno, también esto de que estos conceptos han quedado tan antiguos, tan venidos abajo, ¿no? Porque la palabra discapacidad mucha gente les hace ruido, ¿no? Claro, hasta al propio colectivo le hace ruido y bueno, se están juntando en distintos países para armar una nueva convención y poder nombrarse como personas con diversidad funcional. Y claramente en el paradigma en el cual estamos es un modelo social y no habla ni de discapacidad ni de personas con diversidad funcional, sino que justamente es un modelo social que implica a todos los seres humanos. Así que no tenemos por qué decirle ni personas con diversidad funcional ni con discapacidad. Somos personas que diversas, Claro. que tenemos nuestras potencialidades y nuestras dificultades. Tal cual, porque en un punto de la convención se contrapone, ¿no? Porque habla de que todas las personas somos diferentes, habla de una educación inclusiva, pero justamente habla de discapacidad. Claro, sí, ahí Y falta un justamente poquitito. también de esas barreras que provocan, claro, y justamente de esas barreras que provocan la discapacidad. ¿Cómo sería esta cuestión de derribar esas barreras que te va poniendo la sociedad? Y hay infinidades de barreras, digamos, desde el diseño universal, desde la arquitectura, hasta el diseño universal de aprendizaje, digamos. Tenemos que empezar a cambiar el sistema educativo para pensarlo en estas claves, no pensar una escuela como tenemos la concepción nosotros de una normal, sino un aula que esté preparada para la diversidad, ya sea trabajando el arte, distintas cuestiones, y que no sea solamente un docente, sino parejas pedagógicas o tíos o de tres personas, porque ¿cómo se atiende a la diversidad? Desde uno solo, no, la diversidad se da
en un conjunto, en un colectivo, y bueno, y la educación tiene que ir por ahí, para mí. ¿Parejas pedagógicas te referís a dos docentes o tres docentes en un mismo aula? Sí, sí. Ah, estuve sí, leyendo ese programa. Que sea uno, para mí lo ideal serían tres. Uno convencional, digamos, entre comillas, uno especial y algún profe de arte. Sí, excelente. Y que, si algo de eso nos había comentado también Pedro Voltrino. Ah, buenísimo. Estamos en sintonía, está bueno eso, que otras personas sí. Vayan pensando por ahí y está bueno. Y que la planificación no sea de matemáticas, sino que una totalidad, nosotros no vamos por la vida, esto le toca matemática, esto le toca práctica del lenguaje, esto le toca el arte. No, tenemos una totalidad y desde la totalidad ir como dándole significado y construyendo esta enseñanza y aprendizaje. Claro, sí. Digamos, es en base a eso, digamos. ¿Estamos lejos? Yo sí, una pero... consulta, Lucas. Sí. Se corta, me parece. Sí. En este camino de cambio, ¿no? Con un sistema... estructurado como el que tenemos en la actualidad del equipo docente en actividad. No sé si llamaría una apertura mental, sino como un poco más de información. Estamos bastante, lo digo por mí también, bastante desinformados de un montón de cuestiones. Y que me parece que la vuelta de tuerca tiene que estar en la formación docente. Ahí tenemos que enseñar para la diversidad y por eso es tanta la reticencia a tener un nene distinto, ya sea con discapacidad o de otra cultura o con otras condiciones. Me parece que lo distinto hace que te genere cierto temor de cómo abordar una clase, en este caso, porque soy educador, lo distinto nos hace un poco de ruido y como que tenemos cierta reticencia a eso. Me parece que se cortó. ¿Me escuchás vos, Luca, a mí? Sí. ¿Vos me escuchás a mí? No. Sí. Lo que no estoy escuchando es a Paula, me parece. No, Paula está como tildada. Hay como una conectividad muy lenta hoy. No hay, sí. La conectividad está bastante lenta, eso es lo que está pasando. Hay como un delay entre sí. Uno y otro. Yo no escuché nada de lo que dijeron antes, pero me ¿quién está algo escuché de lo que dijo... docente? Bueno, espera. En esta capacitación, ¿vos crees que hoy por hoy las capacitaciones que bajan a nivel ministerial están apuntadas a la diversidad? Hoy por hoy no, porque no me parece que faltaría un cambio de mirada a nivel global, no están trabajando con personas, creo que idóneas en estos temas. También están por fuera las familias, las personas con discapacidad y un montón de cuestiones más que no son tenidas en cuenta. Creo que para que trabajar para la diversidad y para la inclusión es tomar y empoderar a las familias, a las personas con discapacidad y ahí empezar a discutir y pensar una escuela inclusiva para todos. Sí, el docente le falta mucha capacitación, pero también creo que tiene que hacer una revaluación. Tengo una consulta relacionada a esto, Lucas. ¿Viste que hoy por hoy está... Claro, ¿viste que hoy por hoy está vigente la resolución 311, donde da acceso a los chicos con algún diagnóstico a hacer adecuaciones... a tener cierto acceso
a herramientas que están necesitando. Existe, se niegan a llevarlas a no sé si me escuchaste. Sí, me parece que se niegan por la falta de información. Igual me parece que la planificación del docente no tendría que ser para una persona en particular. Tendría que ser para todos y ver ahí qué nivel se le otorga a cada niño, cada niña. No hay que pensar para la diversidad, sino hay que hacer una planificación única y que tenga distintos niveles de complejidad y pensarla desde la capacidad del alumno. Si el alumno aprende mediante el arte, pensarla desde el arte, mediante de lo visual, de lo visual, pero con el mismo contenido. Me parece que ahí nos está faltando un poco a los educadores, pero no tenemos tantas herramientas para trabajar por y para la diversidad. Claro, eso tiene que ver con la preparación docente, que es la que está faltando en estos momentos. Esas herramientas que el docente nunca termina de dar, porque explica tal vez un tema de una sola manera, con un solo alineamiento, y es imposible de esa manera. O sea, la propuesta es que ese mismo tema lo explique de dos o tres maneras diferentes. Por eso la importancia del principio, de tener un profe de educación especial y un profe de arte, para tener una mirada una mirada global para cada tema y pensarla de distintas estrategias. Me parece que se cortó todo. Se le ha cortado a Paula. Ay, se cortó, sí. Me sacó a mí también. Sí. Sí. Bueno, lo que te decía esto, ¿no? Que siempre planteo la misma cuestión, ¿no? Que para mí, más allá de la capacitación docente, de ahora en más, tendrían que hacer una concientización los docentes. Lo digo siempre porque creo que cambia completamente el paradigma de la educación, ¿no? El docente de antes estaba para determinadas cuestiones. El docente de ahora tiene que estar preparado para otras cuestiones más. Y hay que ver si realmente quiere abordar esas otras cuestiones, ¿entiende? Porque muchas veces incurrimos en la exclusión, la segregación o la integración de los niños porque el docente no sabe. ¿Sí? Entonces le estamos echando la culpa al sistema educativo cuando es el docente que no está ayornado, que no está preparado, que no está capacitado, que no preguntó, que no se interiorizó, ¿sí? Pero ahí, sí, me parece que ahí tendría que hacerse un trabajo desde la comunidad, porque el docente es parte de una comunidad y es la comunidad la que tiene que estar abierta a la diversidad. Si bien recae fuertemente en el docente por no estar preparado, como dijiste vos, me parece que es la sociedad y somos nosotros los que tenemos que llevar esta bandera de la inclusión para generar un poquito de fricción y decir, estamos acá y queremos que esto vaya más allá, que sería en la educación. Si bien estoy de acuerdo con esto que vos decís, de que no están preparados, no estamos preparados, sí hay personas que están preparadas y sí hay personas que tienen ganas, pero no saben cómo. Entonces, no se facilita tampoco la información. Hay una mezcla importante de que o no le interesa a un grupo, no se puede acceder a la información y no y también la sociedad es la encargada de llevar adelante este proceso de transformación para la inclusión y para la diversidad. Sí, creo que ustedes, los maestros de educación especial, van a tener que empezar a hacer aula, empezar a hacer escuelas, empezar a dar la voz. Y que creo que, si bien es una tarea compleja y difícil, porque remover o volver a aprender cuesta, creo que ustedes están más que preparados. Tienen muchísima, por lo menos con los maestros que he charlado, tienen muchísimo material, muchísimas herramientas. Y es sencillo, no es tan complicado, porque también pasa esto, que muchos docentes dicen, tengo que ponerme a estudiar, tengo que hacer esto. No, me parece que es mucho más sencillo y creo que estaría bueno que desde tu lugar como maestro, como educador, pongas esa voz. Sí, lo que pasa es que también es muy difícil cuando llegas al aula, yo te digo por la experiencia de maestro integrador, que a mí mucho no me gusta, sí me gustaría como que se tiene que empezar
a sacar el tabú de que no estudiamos, no nos formamos, no nos preparamos, y sí nos preparamos. Tenemos 52 materias en el profesorado de educación especial y tenemos para todo el tipo de discapacidad que hay. Cada una después se especializa en intelectual, sordoceguera, ciegos, disminuidos visuales y sordos o hipoacúsicos. Pero tenemos una gama bastante amplia, pero parece que nosotros somos los que no sabemos y que tenemos que solamente el chico con alguna dificultad y que se quede ahí tranquilito y listo. No, tenemos que dar la batalla primero a los educadores mismos y al sistema para posicionarnos de otra manera. Es difícil. Yo varias veces he tenido, porque mi lógica de trabajo es no estoy al lado del chico porque si no soy un puente y el chico termina excluido porque los chicos te preguntan, ¿vos quién sos? Y un montón de cuestiones más que hay que correrlas. El chico es el chico y la interacción con los compañeros tiene que estar y no tiene que haber un adulto mediador de ahí. Sí tiene que estar atento, sí tiene que planificar junto con el docente para que el contenido que están viendo los compañeros lo pueda acceder y si no puede acceder, resignificar el contenido para que pueda llegar a su capacidad máxima, no de mínima, y un montón de cuestiones más que yo por lo menos he planteado esa discusión, que al principio es muy difícil, porque te miran como bicho raro, te dicen, los directivos me han dicho, sos un subversivo así, de simple, y después me terminan diciendo que tenía razón, porque bueno, terminó leyendo un montón de cuestiones más por la capacidad de la alumna, pero corriéndome ahí al lado, pensando las intervenciones con la docente. Yo no soy el docente de grado, el docente de grado tiene que seguir siendo el docente de grado. Yo soy un facilitador para el docente de grado, no para el chico, porque si no parece que yo soy el maestro del chico, no. Yo estoy ahí para sostener al docente que tenga las estrategias para poder llegar al niño o la niña. Bien. ¿Y qué estrategias usás con niños, niñas diagnosticados con TDAH? Porque viste que son los niños que molestan, por eso más que nada son excluidos, son dejados de lado justamente por sus aspectos cognitivos y conductuales. ¿Qué estrategias usás para con estos niños? Primero y principal, hablar con la docente y presentar que hay un niño con ciertas características que necesita un tiempo, digamos, de que los alumnos lo conozcan a él con sus capacidades y que dentro de esta capacidad está estas no son dificultades, porque la normalidad está planteada por el docente, entonces la normalidad de él es esa. Entonces, claro, clarificar que en un momento va a ser algo irruptivo para la clase, porque ahí ya tendríamos que hablar qué es irruptivo. No es irruptivo, es una necesidad o no del chico. Entonces, claro, es como bastante complejo poder contestar esta pregunta, porque hay que hacer la salvedad, porque la mirada está puesta en la dificultad del chico, pero no es una dificultad, es una condición. Entonces, es difícil. No deja de ser también parte de una necesidad, ¿no? Porque lo que se descalifica justamente son las necesidades de estos niños. Esta necesidad tal vez de moverse, tal vez de salir del aula, tal vez de, no sé, de lo que fuese, que no está bien visto para el docente porque, bueno, lo toma justamente como conductas disruptivas. Claro, porque justamente hay que pactar, entre comillas, la nueva normalidad. Y la nueva normalidad es lo que decís vos, que pueda salir del aula, que pueda tener su tiempo, su espacio, que no significa que va a ser ni más ni menos que otro alumno. Porque hay que tratarlo, claro, como un alumno más, con ciertas condiciones, y creo que la clave está en hacer visible que ese chico, chica o lo que sea, va a necesitar eso. Y después es un niño normal, digamos, normal. Sí, porque todos no somos normales, digamos. Esa palabra ya también habría que cambiarla.
Sí. ¿Qué es normalidad? El adulto marca cuál es la normalidad. Entonces hay que construir una nueva normalidad también con los alumnos que no tienen ninguna condición y con los alumnos que tienen condiciones distintas. Entonces es como ir todas las partes para construir una nueva normalidad. Claro, tal cual. Tal cual. Y aparte también dejar de ponerle tanto peso a este alumno, porque siempre termina siendo el alumno problema, ¿no? Es el niño que tiene problemas. ¿Problemas para qué? El problema es cuando del otro lado no tengo las herramientas o lo hago al problema en sí. No le estoy resolviendo, no le estoy brindando, no lo estoy ayudando, no lo estoy acomodando en el aula. Por eso Y hay muchos términos que hay que comenzar a sacar. para mí el problema, digamos, es que solo se piensa la educación en una forma práctica, desde la práctica del lenguaje y de la matemática, el lógico matemático y desde el lenguaje. Y hay un montón de capacidades, un montón de formas de expresar nuestro proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por eso creo que es importante, como decía, desde el arte, desde un montón de cuestiones, no hay que desoír lo que trae el técnico, digamos. Tampoco dejar un libre hacer, no. Claramente que el docente tiene que llevar las riendas de la clase con una planificación clara, pero atendiendo a Tal la cual. diversidad. Pero no Claro, del sujeto en particular, sino de todos, porque cada uno, a mí me pasó que venía gente de otros países, de China, o venían de Jujuy, que no miraban a los ojos y pretendían que la alumna le mire a los ojos. Y no se preguntó por qué. Entonces yo le pregunté, hablé con la madre, bueno, justamente otro actor fundamental es la familia, que conoce al sí. chico, que bueno, hay que trabajar con todos, con la comunidad, bueno, eso está también en el proyecto institucional. Digamos, hay indicios para empezar a trabajar. Pero también Sí, hay que seguro. tener predisposición. Sí, yo creo que hay que desterrar palabras, modismos y costumbres. Justamente estas costumbres que tiene muchas veces el sistema educativo, de parte más que nada de los docentes y de los directivos, de dar diagnóstico, de diagnosticar, ¿sí? De descreer cuando el niño viene con un diagnóstico y te empiezan a decir, pero no tiene eso, lo que pasa, que le pasa a lo otro, le pasa a lo otro. O sea, creo que hay que ubicar cada uno sus puestos, sistema educativo en sistema educativo, enseñar y punto. Sistema de salud, sistema de salud. No mezclarse, no entremezclarse, porque ahí se arman unos berenjenales tremendos. Sí, la verdad que sí. Y igual venimos acarreando mucho del modelo médico. No tenemos un modelo en base a la educación, digamos. Tenemos acarreado un montón de cuestiones médicas que están en preponderancia y que también hacen que se dificulte todo este proceso. Vamos en camino, vamos como abriendo puertas, pero hay que cerrar otras ya. Y me parece que Mira, justamente hoy estaba leyendo un mensaje que nos llegó a nuestra página de Facebook, donde decía que una mamá había presentado los papeles para una maestra integradora en el colegio, y el colegio le había dicho que no, que no le aceptaban ese recurso, y que ese colegio no era para ese nene, que buscara otro. Hoy justamente nos llegó a nuestro grupo. Y esto nos encontramos todos los días, ¿no? En este sistema, en este paradigma actual, que pone como en duda las herramientas o los recursos que necesitan nuestros hijos. Y te encontrás en tu rol de mamá discutiendo un sistema médico que te está pidiendo que esa herramienta tiene que estar al lado de tu hijo. O te señalizan diciendo de que esto no existe, que nosotros agrandamos un diagnóstico como para. Y la realidad es que nos corren de nuestro rol de mamá y nos ponen a discutir a una altura que por ahí no tenemos por qué ponernos en ese rol. Entonces, está esta puja entre el sistema educativo y el sistema de salud que no logran como aggiornarse uno al otro. no, Tal cual. en eso estamos para atrás, digamos. Y también otra cuestión que es muy
muy lamentable que las madres sean terapeutas, eso es como terrible. No, ustedes tienen hay que ser madres, padres, y no hay que ser terapeutas. Y no hay mucha gente que no está capacitada para entender eso y para entender que el rol de la madre es el rol de la madre, no importa la condición del hijo, digamos, disfrutar el encuentro, mimarlo, ponerle un límite, un montón de otras cuestiones que lamentablemente, más que nada, en esto digo, más que nada es el sistema de salud, que cómo te comunican un diagnóstico sin tacto, sin reparo, y eso es terrible. Y por eso, digamos, muchas veces yo me he puesto a discutir con compañeras cuando trabajé en un centro educativo terapéutico que dicen que las madres son, lo voy a decir así, muy rompepelotas. Pero ustedes se tienen que forjar el carácter para que le den lo que necesitan, porque son desoídas, porque no le dan nada. Por ley corresponde, pero te buscan la manera de que no tengas lo que corresponda, y está por ley. Entonces eso también es un camino que hay que empezar a pensar, el rol de la persona que comunica, de los Es que yo a sistemas de veces me salud. corro el rol de mamá y me pongo como en un rol de gestora, porque me la paso haciendo trámites para acceder a todos esos recursos que necesita mi hijo para poder ser incluido en un sistema educativo, como por ejemplo, ¿entendés? Que el armado de la carpeta, que te falta un papel, que te falta el otro, que presentás los papeles en el colegio. Y ahí tenés que entender cómo es el organigrama del sistema educativo, como para decirle, bueno, se lo presento a la directora, que la directora lo eleve a supervisión. Y cuando te lo niegan, paso del rol de gestora a rol de abogada. Y el de mamá quedó totalmente apartado y me Tal cual. convierto en otra cosa. En cambio, viste, o me convierto en esa mamá que se esconde atrás de un árbol porque la maestra sale con un cuaderno rojo de comunicaciones y vos rezando que no sea el de tu hijo, ¿viste? Entonces vos te convertís, tenés como múltiples personalidades, pero el rol de mamá no lo terminás de ejercer nunca porque tu hijo te ve desde un montón de facetas, que no está mal porque uno pelea por los derechos del niño. Pero ¿hasta qué punto una mamá tiene que hacer todo eso? Lo hace porque es su hijo, pero no Claro, todas contamos con las herramientas como para por poder supuesto. ejercer ese derecho. Hay Entonces, muchas, muchas cuentas pendientes para garantizar los derechos del otro, muchas cuentas pendientes. demasiadas. ¿Vos pensás que el sistema Lamentablemente. educativo es autocrítico? Se sienta, digamos, cuando hablo del sistema, hablo de las personas que lo conforman, ¿no? Se sientan a decir, loco, acá estamos fallando, ¿qué podemos hacer para allanarle un poco el camino? No, no solo a las mamás que tenemos chicos diagnosticados con TDAH, ¿no? Sino con cualquier otro trastorno o cualquier otra enfermedad o discapacidad. A un chico con silla de ruedas no le dicen, no entres la silla de ruedas, pero a nuestros hijos nos dicen, no entres con el acompañante si no tenés todos los papeles. Por supuesto, ¿Entendés? sí. Entonces vos No hay decís, autocrítica. No hay autocrítica porque nadie transparenta esa autocrítica. Los que siguen llevando adelante son personas que no o nunca pisaron una escuela pública o solamente les interesa, no sé qué les interesa, la verdad. Y no oyen ni a los docentes. No oyen ni a las familias, no oyen ni a la sociedad, digamos. Esto se lo veníamos charlando antes. Esto, lo de la pandemia, todos tienen internet, todos tienen conectividad, todos aprenden, no. todos tienen la posibilidad de trabajar con una computadora o con un teléfono. Entonces, O todos no. los padres entienden los temas que mandan y no explican desde el sistema educativo. Por Digamos, supuesto. a mí me llegan PDF que para poder explicárselo a mi hijo primero lo tengo que entender yo. Por supuesto. Digamos, y yo puedo tener la capacidad por ahí, no sé, en matemáticas, pero en inglés soy cero. Y Sí, me sí, tengo sí, que sí. sentar primero a entender para poder explicárselo a mi hijo. Sí, Digamos, por y no supuesto. todos los padres tienen la posibilidad, y hay padres que seguimos trabajando a pesar de esta pandemia. Entonces, Claro. es que se nos complica
esta cosa, y creo que esto dejó visto las falencias que hay, no solo en el sistema de redes y de internet y de wifi que hoy por hoy existen, que quedaron chicos excluidos por esto de que no hay una conectividad en todo el país que garantice el acceso a la educación, ¿no? Sino que dejó esta falencia en esto. Está bien, nos agarró de sopetón, no estábamos preparados para esto desde ya. Pero nos quedó como medio a la vista toda la falencia del sistema educativo, ¿no? Y, claro, y la diferencia que hay entre una localidad y la otra, entre una provincia y la otra, entre un colegio y otro colegio de hasta del mismo distrito. Digamos que por ahí hay colegios que te hacen Zoom de lunes a viernes, hay otros que te hacen solamente uno de 30 minutos. Entonces vos te quedaste como que en el medio, que no sabés qué es lo que corresponde, lo que no corresponde. Y sí, porque creo que tampoco hay una bajada ministerial clara, ¿no? No, y quedaron afuera donde se va la posibilidad de llegar a un montón de y de herramientas de internet, que es la comunicación, digamos, me han ocurrido un montón de campos. Los tengo también profesores de teatro, digamos, las clases son bastante estructuradas. Que trabaja de mes para No sé, Luca, ¿nos estás escuchando? Porque se me como congeló. Yo las estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan a mí? Ahora sí, te estoy escuchando perfectamente. Yo te sí. Escuché siempre. Lo que pasó es que se me fueron las imágenes, pero los sí, escucho sí. Siempre. Okay. Perfecto. Si bien no sale la imagen, pero sí la voz. ¿Por qué pensás que cuando uno como mamá le replantea al directivo o al docente que le está pifiando, que lo que le está diciendo no corresponde? ¿Por qué pensás que esto cae tan mal a veces? Y lo toman como una pelea de la familia, porque lo toman como muy personal, ¿viste? Es, la familia no quiere participar, la familia no es abierta al colegio. Y no, te estoy diciendo que le estás pifiando por este lado solamente. Claro, porque la condición del ser humano es como estás atacando y no estás a los así y llanamente se la tienen que me parece está es que se va planifique un poquito más mientras ahora. Yo no te escucho nada, Lucas, ¿eh? Nada de nada, no sé si estoy escuchando como entrecortado. Sí, todo entrecortado, Lucas. Ahí se cortó directamente. Sí, es como que se le entrecorta la conexión. Sí. Ahí creo que se le cortó directamente. Sí, a ver, hoy bueno, es un buen, no es hoy un es buen un día complicado para... con la conectividad. Sí.
Ay, Lucas, a ver si nos escuchás. Ahí está. Sí, yo las Ahí escucho. Ahí está. se escucha. Ahí está perfecto. Ahí volvió como la conexión. Perfecto, sí, la conexión es bastante mala acá, la verdad que la estamos sufriendo todos. No, lo que decía que estaría bueno que ustedes no esperen el resultado, sino ir antes, porque ustedes tienen las estrategias de cómo enseñar a su hijo o tienen más herramientas que un educador hoy por hoy para atender a la diversidad. Sí, estaría bueno que ustedes vienen elaborando un montón y que estos cuadernillos que ustedes están haciendo lo puedan acercar a las escuelas. Porque si uno va individualmente, como que te termina etiquetando que es mucho más fácil, ah, la loca, o Hasta esta cuándo. que viene a irrumpir, ¿qué me viene a decir si yo estudié para ser docente y me vienen a decir que no es por ahí? Entonces, me parece que la clave sería en el momento de empezar la matriculación, presentarle los cuadernillos, ponerse a disposición del educador, porque no tienen las estrategias. Es muy difícil porque hay que correrse del egoísmo, del docente, que es el primer Claro. saber, y un A veces montón de lo cuestiones. toman como que le queremos enseñar y no, queremos colaborar, ¿viste? No es que vos tengas un título, el título no te da la enseñanza te la da la calle, la pata en el barro, como a algunos profesionales le decimos a cómo ejercemos. Claro, pero Nosotros desde Familias Leonas tenemos una campaña que se llama Docentes Amigos por el TDAH y todo el primer día de clase nuestros hijos van como unos con un instructivo pegado en el cuaderno de algunas adecuaciones de acceso sencillas, digamos, en el cuaderno. Muchas veces los docentes nos agradecen porque es una forma de colaborar. Nosotros lo tomamos como de colaborar. Muchos docentes nos han aparecido esas notas arrancadas de los cuadernos. claro, ¿Entendés cómo? ofendidos completamente. Claro. Tú decís, pero trabajemos en conjunto. Yo te digo que esto necesita a mi hijo. Digamos, a ver, no te cuesta nada sentarlo adelante lejos de una ventana, porque es lo que dice el instructivo, es ese, no lo sentés atrás de todo, porque todavía que se va a distraer más, y si lo sentás cerca de una puerta, se va a ir del grado en cuanto se sienta abatatado, ¿entendés? Entonces, te damos como ciertas herramientas para que vos, y muchos docentes se lo toman como muy personal, ¿viste? Y no te estoy diciendo cómo ejercer tu profesión, te estoy Claro. dando herramientas como para. Y por ahí las Aparte, herramientas que te doy hay una sabiendo cosa, que te sirven. simple, el docente lo ve por primera vez y nosotros hace años que estamos con nuestros hijos. Mirá si tenemos camino recorrido con ellos, mirá si vamos a saber o no vamos a saber qué necesitan nuestros hijos. Somos los primeros. Pero el docente no entiende, el docente piensa que sos padre en ese año nada más. O por ahí lo que ¿Entendés? te dice, o por ahí lo que te dice es que las indicaciones me las manda escrita el médico, pero te las estoy diciendo yo, digamos. Sí, necesitan la Lo autoridad de conozco. alguien más Claro, arriba ¿qué para... necesitas? Claro, una firma, una matrícula, digamos. Si te va a escribir lo mismo, es más, estas recomendaciones que te estamos dando están hechas a lo largo de todas las recomendaciones médicas que nos vienen haciendo a todos los que conformamos este colectivo. Pero no, viste, para poder pedir algo. No, que me lo pida el médico o que me lo mande escrito la psicopedagoga o la psicóloga. Pero eso es hacerme perder tiempo. Y en Y el sí. medio está el pibe o la piba que queda ahí boyando hasta que vos consigas que el médico te lo ponga por escrito, porque si no, no es como que no le dan entidad. Y sí, así funciona, O cuando digamos, lamentablemente. se empiezan a reunir con el equipo de integración tuyo, el APND y el colegio, y te dejan afuera completamente, pero hola, soy el papá, soy la mamá, tengo que estar informada. Y constantemente el sistema educativo hace eso, te deja de lado al papá. Y el papá aquel que participa, que está, que quiere, es el que más dejan todavía. Sí. O al Y que cuanto más más te metes, llaman. peor es. O al que más Sí. llaman, porque si mi hijo tiene disrupciones en el colegio, a mí me ha pasado que me subía al colectivo y a los 5 minutos me sonaba el teléfono y me tenía que ir a bajar a buscar a Donato. Digamos, pero te llaman porque saben que contestás el teléfono. Digamos, Sí. el día que lo dejé de contestar, juro que no me llamaron más.
Entonces se ponen en esa cosa, ¿sabes qué? Mañana no le atiendo el teléfono, que se las arreglen como pueda. Entonces te ponen en ese rol de combativa. Que vos no querés estar en ese rol, vos querés trabajar en conjunto. Yo creo que somos patas de una misma mesa, pero te terminan poniendo tan en contra que te pones en rebelde. Entonces parecemos esas locas gritando, ¿viste? Igual necesitas ser combativas para ser escuchadas, porque lamentablemente no le están dando lugar y no les dan lugar a las familias, a ninguna familia le dan lugar. No, es verdad, necesitamos ser combativas y a veces esto del combate no cae bien en el sistema educativo. Igual a mí me encanta ser combativa porque tengo todo lo derecho para hacerlo. Ya, vos ya lo has vivido, lo combativa que somos. Y somos como la piedrita en el zapato. Pero es porque sí. Antes no éramos así, Antes no éramos así. No, igual año a año nos vamos transformando. Para que haya un cambio tiene que haber una piedrita en el zapato que desestabilice un poco y después de ahí empezar a construir. No es que ustedes van en contra por ir en contra, sino para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Pero, así que no. ¿Sabes? La parte no solo de eso, porque cuando uno hace una adecuación para nuestro hijo, para nuestro propio hijo, también la está haciendo para el resto. Porque de esa manera nuestro hijo va a estar bien, pero va a estar bien todo el resto también. O sea, sí. Esa es la parte que no se llega a entender. Sí, pero por supuesto, cuando nosotros estamos dentro del aula, terminamos siendo docentes para la mitad del curso. Tal cual. No, o a veces lo que te dicen es, tengo 30, no puedo por uno, pero hacelo por los 30. Lo que tenés que hacer por uno, hacelo por los 30, que seguramente a más de uno le va a servir. ¿Entendés? Porque con ese discurso de, y yo soy docente de 30, no de uno, pero no te lo digo que lo hagas solo para mi hijo. Igual ahí hay una discusión, me parece que está bastante importante que vos planteás, la escuela no hay que pensarla para 30, sino para, hay muchos libros y muchos autores que plantean que una educación para que el aprendizaje significativo sea de pocos. Lo que pasa es que hay que invertir en infraestructura, un montón de otras cuestiones que no están preparados, digamos. Las aulas de 30 tampoco son buenas, pero no. Es lo que tenemos y dentro de lo que tenemos que hacer lo mejor posible. También creo que los docentes que se preparan para ejercer como en la escuela común deberían tener una base de docente en escuela especial, digamos, los docentes que salen tienen otra mirada más integradora. El maestro de educación especial tiene una mirada antes. Totalmente diferente. Sí. A la escuela común. Sí, a ver, me parece que el docente está perdiendo un poco, estamos perdiendo un poco el sentido común, la práctica, que te marque la cancha, digamos, un montón de otras cuestiones que desde el vínculo, o sea, ahora no podemos tocar al chico porque parece que le duele la panza, llamás a la madre y listo, chao. Digamos, no, capaz que necesita una palmadita, decir no te preocupes, bueno, vamos. Y desde lo vincular, desde un montón de cuestiones, como que se está corriendo de ahí. Me parece que hay que volver al sentido común, a formar lazos entre docente-alumno, que se va olvidando un poco. Es lo que yo estuve viviendo esto cuando estuve en Capital, estuve haciendo prácticas y estuve haciendo integración, como que eso se estaba olvidando. Varias veces me llamaron la atención diciendo que le di un abrazo a un chico y te va a llamar el padre y te va a hacer una denuncia. Bueno, que me haga la denuncia. Digamos, no, yo no tengo problema en eso. Pero estamos así con ciertos temores que también se ven dentro de la escuela. Por eso, digamos, el cambio es de la sociedad y de la formación y de los docentes y de todos. Tiene que ser algo para todos el cambio. Totalmente. Y empezar a partir del pizarrón, como siempre decimos, que no sea solamente un pizarrón de una sola imagen, sino a partir en tres, por lo menos, y el mismo tema en tres formas diferentes. Y ahí la cosa cambia. Por supuesto. Sí, y basta de señalizar a ver quién tiene la culpa, ¿viste? Porque yo a veces siento que hay reuniones que nos citan para ver quién es el culpable o el que menos hace. Yo me la pasé saliendo de reuniones que me citaban del colegio llorando mil veces. ¿Entendés? Digo, ¿pero por qué tengo que salir destruida, llorando y justificando el accionar de mi hijo
cuando no tengo por qué. Debo, en vez de trabajar en forma conjunta y ser como un bloque para poder llegar a algo, nos terminamos destruyendo unos al otro porque ya estamos cansados de que la familia le tiremos la culpa al sistema educativo y que el sistema educativo nos tiene la culpa a nosotros, ¿viste? Es una pelota que no lleva a ningún lado. No, por eso hay que construir con lo que hay, hay que pensar en estrategias entre lo que estamos. Lo ideal sería cambiar el sistema educativo, cambiar la formación docente, pero bueno, hay que trabajar hoy con lo que hay, que lo que hay son las personas, que son la familia. ¿Por qué pensás que la capacitación docente en inclusión, hoy por hoy hay muy pocas, porque hay muy pocas, y generalmente son o sin puntaje o pagas, que no son bajadas del ministerio? Viste que tienen como esa característica, esta nueva mirada inclusiva que no está como bajado desde a nivel ministerial. Sí hay una que hace Copidis, que habla de educación en inclusión, que sí da puntaje, pero no hay otras. Pero la clave es, hay que salirse del puntaje, hay que apasionarse por lo que uno hace. Por la profesión que eligió. Hay que elegirla todo, hay que volverla a elegir todos los días. Claro, no me va a ser mejor educador o mejor persona para hacer un curso pago o cosa. Lo hago porque da puntaje o porque da cosa. A mí me tiene que interesar los chicos y que los chicos me digan por dónde me tengo que formar, digamos, de tener la apertura y darle el lugar que corresponde al proceso de enseñanza y aprendizaje. Pasa por ahí, digamos, y es en todo, en general, digamos, no es en la educación, sino en un montón de cuestiones. Si todo pasa por un número, por quién tiene más puntaje o menos puntaje, y por, no sé, un montón de cuestiones, yo no estoy trabajando acá porque no tengo puntaje, es la verdad. Y yo creo que soy capaz de poder hacer lo mismo que una persona que tiene 80.000 puntos, ponele. No voy a ser ni mejor ni peor, pero tengo la... ¿Cómo se...? Bueno. Entonces, ese es el sistema que hay que cambiar, digamos. Hay que volver a apasionarse por lo que uno hace. Y lo que uno hace es ser educador, y el educador no es un momento de guardapolvo blanco y después, chao, lo cuelgo y no soy más educador, sino el educador es un estilo de vida y que se tiene que ir mejorando, se tiene que ir perfeccionando, y algunas veces lo vamos a hacer muy mal y otras veces lo vamos a hacer muy bien, pero siempre... desde el cariño, el afecto y por la pasión por lo que uno hace, digamos. Para mí la clave es volverse a apasionar por lo que uno hace. Yo creo que los que elegimos profesiones, que trabajamos con personas, son esas profesiones que tenemos que volver a elegir todos los días. Digamos, son profesiones que uno tiene que enamorarse todos los días, porque si no tenés que dejar de ejercer, digamos. Nosotros no trabajamos con papeles, lápices y cosas inmuebles, digamos. Son profesiones que uno tiene que creer y enamorarse de eso todos los días, porque bueno, nuestra implicancia modifica el ser humano que tenemos enfrente. Pero para mí ahí dijiste una palabra clave, papeles y un montón de cosas más dijiste por ahí, que... Es más válido una persona que trabaja con un papel, con un lápiz, que un educador, que un trabajador social y que trabaja con las personas. Mientras que sigamos valorando lo concreto, vamos a tenemos que volver a resignificar el proceso. Porque vos trabajás, trabajadora social, trabaja en proceso. El terapeuta sí. Trabaja en proceso de mejorar la calidad de vida. El educador trabaja en proceso de enseñanza-aprendizaje. Y me parece que no está tan tenido en cuenta y se está como desvalorizando la función del proceso. Me parece que lo clave ahora es revalorizar los procesos para pensar el cambio que queremos ser, ¿no? Entonces, que la formación sea una transformación. Sí. La educación es una transformación de las personas que van a modificar el mundo, como diría Paulo Freire. Así es, así es. Y bueno, ahí está la parte del docente, ¿no? Que va a tener que empezar a tomar conciencia de lo que realmente quiere ser.
Claro. Hay que ¿Se tomar prende mucho. o no se prende la transformación? Hay que tomar mucho para mí, desde la educación especial y desde la educación en general, de Paulo Freire. Porque hay gente que la reinterpreta equivocadamente. Porque por eso se está tan subestimada. Pero hay gente que hace una buena lectura de la educación popular y que es muy interesante. Así que me parece que también la clave, por eso me decidí llamar educador, la presentación de ustedes es por eso. Porque tenés esa espalda para, como dijiste en nuestro vivo, que tenés esa espalda para sostener todos esos cambios, ¿no es cierto? Sí, sí, yo creo que entre todos, no justamente el proceso lo tenemos que hacer entre todos y ir juntándonos con personas que pensamos parecidos, pero distintos, y empezar a construir puentes en lo que pensamos parecido, ¿no? Seguramente vamos a discutir en un montón de cuestiones, pero pensar en qué sí puntos en comunes tenemos. Bueno, hay que mejorar la calidad educativa, bueno, bien. Hay que cambiar el sistema, pero bueno, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Esto, generar encuentros donde pensemos distinto, aportando, ¿no? Yo creo que lo que estamos diciendo no es nada destructivo y no es agredir a cierta persona, sino como empezar a hacer un clic en alguien que nos está escuchando y decir, ah, lo pensó por acá. Y no es el ánimo de criticar la práctica de uno, sino como resignificarla y que sea para los alumnos, digamos, para los educandos. Un docente no alcanza, eso ya lo sabemos, para el número que estamos metiendo dentro de las aulas. Y un docente más, un docente de educación especial, ya me estás haciendo soñar. Ni te digo si incluimos uno de arte, ¿eh? Estaría buenísimo. Creo que la clave, la expresión del pueblo es la cultura, así que me parece que ahí está el arte. El arte. Yo creo que ahí convocaría a los chicos a nuevamente ir a las escuelas, porque vos viste que en los últimos años cada vez hay más deserción escolar, pero tiene que ver con esta cosa que no convoca, que no atrae, que está basada en números y en resultados. Sí. Sí, por eso la gran disputa de hacer el PPI con los docentes. Ellos quieren los resultados ya y todas las cuestiones, digamos. Pero bueno, digamos, hay que intentarlo, no hay que bajar los brazos. Es muy difícil, todo el mundo te dice, bueno, las locas, el subversivo, bueno, un montón de cuestiones que nos vinieron diciendo, pero eso no te permite bajar los brazos, sino decir, bueno, estamos haciendo bien las cosas. Totalmente. Quiero seguir siendo la piedra en el zapato. Sí, por supuesto. Pero no para lastimar, sino para construir. No, tal cual, porque creo que esa molestia genera en el otro, por ahí, un replanteo. Digamos, no es en contra tuya, quiero que te sientes conmigo a replantear las cosas y que me muestres cuál es tu postura, porque por ahí la mía está errada. Digamos, y entre los dos construir. No, lo rico es cuando vos decís tu idea y el otro toma la idea, se construye algo superador. Ya no es tu idea, sino es la idea de los dos. Y eso es lo rico. Es una idea que se suele de un solo lado, que suele salir de un solo lado, no sirve. No. Es bilateral. Por eso pensar el docente como una sola persona, estamos... Tal cual. Y es ahí el... Ahí está la piedrita, justamente. Claro, y también pues, educador especial, ¿eh? No estoy diciendo nada. Si estás viendo, estás segregando una sola mirada, que es la mía, que me puede enriquecer la mirada de un otro y como ir amplificando las miradas y tomar en cuenta, digamos, un montón de cuestiones. Las familias creo que son importantes. Creo que hay que trabajar juntos. Para mí la idea es poder trabajar juntos, no hay que pensarnos separados. El sistema educativo, digamos, y hay documentos que dicen, a mí lo que me molesta, digamos, es que el proyecto institucional plantea eso, con la familia, entre instituciones, con la comunidad, pero después es como, y cuando vos decís, yo quiero participar ahí, te bajan la persiana también. También tiene que la ley de educación en el artículo número 6 nos nombra como agentes naturales y primarios de la educación de nuestros hijos. Y sí. Y eso me parece que no se sabe.
Eso no se sabe, porque cuando queremos aportar, nos corren. No. Y no, no siempre sumar una mirada nueva como molesta un poco. O también lo que pasa que muchas veces es, ah, pero vos sos mamá, yo soy docente. Como minimizando tu palabra, ¿viste? Ah, descalificando, señora, es descalificar. Claro, ustedes son madres, y te tiran el título. Sí, sabés si esa mamá tiene un título o no, ¿viste? Más allá claro, de eso. Pero que el título no hace al ser humano, digamos, ser docente, ser trabajadora social en mi caso, no hace lo que soy. Forma parte de mí, sí, pero por ahí hasta desconocen, viste, al rol de madre. Los hijos y los alumnos aprenden más de lo que no decimos y lo que hacemos. O sea, se fijan en lo que hacemos. Vos querés inculcarle que se porte bien, pero vos te portaste mal, entonces van a tomar lo que vos hacés. Y los educadores lo mismo. Pasa por ahí. La práctica es la que marca la cancha. La práctica para volver a teorizar tal y cual. Volver a la práctica. Tal digamos, ese triple diagnóstico me parece que es súper interesante. Porque es desde la práctica que estamos... Tal cual. Viendo. Los profesionales de escritorio no construyen ni van a generar cambio en un otro. Son los que es, en mi profesión se dice la pata en el barro. Los que ponemos las patas en el barro somos los que vamos a construir un cambio en el otro. Claro, sí, porque es más significativo para la persona, no quiere que venga alguien de escritorio para andar a buscar el papel, no, ellos también quieren sentir que son parte. Son parte. Claro. Digamos, también son los estudiantes. El docente ha perdido protagonismo, porque antes el docente era el maestro, ¿no? Ha perdido protagonismo año a año, pero bueno, tiene que ver con estas cuestiones de errores que han tenido los docentes, de errores, de causas, de niños que han sacado de las aulas. O sea, eso no nos incumbe a nosotros, eso es en el aula. Es el docente el responsable de esa situación. Y por eso el docente perdió ese protagonismo. Hay cantidad de niños en el año que son segregados, excluidos de las aulas. Sí, pero también creo que cambiaron la forma de ver los derechos, digamos. Lo que decía el docente antes era palabra santa, si lo dijo la señorita, sí, está bien. Era el maestro. Con el reglazo en la punta de los dedos y te cortaba mal. Yo creo que tiene que ver con todo un cambio en la sociedad que tiene que ver con los derechos, con la integración y un montón de cosas. Lo que pasa es que frente a esto se dejó mucho lo humano de lado. Esta cosa que vos decías, no lo toques, no le podés revisar la mochila, no le pongas tal cosa, y tiene que ver con lo humano, digamos, ¿entendés? Digamos que es como que nos alejaron. Y en esta cosa de querer formar parte, yo siento que la familia tiene que formar parte del sistema educativo. El colegio tiene que ser un colegio abierto a la comunidad. Digamos, hay colegios que se cerraron a la comunidad, que no quieren la participación de los padres, porque por ahí somos esa piedrita en el zapato que vamos a estar mirando. O muchas veces no aceptan el APND de nuestros hijos, el acompañante, porque va a estar viendo falencia. Que no es tan mal que haya fallas, porque de la falla se construye. Digamos, sí. Pero algunos ven la falla como error y, ¿viste? Y se empiezan a tapar uno a los otros, ¿viste? Y no, yo no creo que sean fallas, yo creo que son miserias. Miserias que se vienen arrastrando, miserias que no se corrigieron, que no se cambiaron, que no se ayornaron. Yo creo que la vergüenza es eso, saber que tenés que cambiar determinadas cosas y no las cambiaste. Fallas pueden haber en cualquier lugar. Sí, me parece que también otro que nunca fue una opción la educación, digamos, en ningún periodo de la historia argentina no fue una opción la educación, no se invirtió, no se hizo mejoras y tiene sí, una política de gasto, no de inversión. En la política está visto como un gasto y no como una inversión a futuro. Por supuesto, y creo que el cambio tiene que venir por ahí.
porque me parece que bueno, que pasó todas estas cosas que vinieron relatando, y también en el medio quedaron los docentes como esclavos un poco de esta falta de inversión y de porque también el sueldo docente es nada y tiene que salir de un lugar a otro lugar que le queda lejísimos y no le puede brindar el tiempo que corresponde. ¿Cómo puede ser que un educador tenga que tener tres cargos, dos cargos o lo que sea? Es una locura. Y por eso hacen una planificación que la usan para todos los grados, para todo. Entonces, digamos, no es la solución, pero es un incentivo para pensar, digamos, no solamente desde el sueldo, ¿no?, sino de la infraestructura, un montón de cuestiones. Van de la mano. Primero tiene que mejorar la calidad edilicia de brindarle materiales didácticos para bueno, poder pero porque hacer... creo que el Ministerio de Educación muchas veces hace esto, hace políticas de escritorio, digamos, sin escuchar a un colectivo, ¿no? Piensan que es lo mejor sin poner las patas en el barro. Y sí, hay muchas personas, digamos, nosotros, digamos, te cuento una anécdota que es del profesorado de educación especial. Nosotros desde que nació no teníamos un lugar físico. Y nos juntamos con Gulmaneri, que era el ministro de educación, o alguien, un secretario, que venía de la escuela privada. Y me dijo, porque yo era parte del consejo, ahí de alumnos, pues, representaba a los alumnos, y me dijo, nene, hasta que no hagan lío, no le vamos a dar el lugar. Entonces, es preferible, no son votos, me dijo. Entonces, está pensada así la educación, con un ejemplo sencillo, digamos, y es el único profesorado de educación especial público que está en Capital, que es título a nivel nacional. Entonces, ahí está el lugar de la discapacidad. Somos un colectivo minoritario que no estamos en los papeles de nadie. Tal cual. Digamos, tal cual. Por eso es la dificultad, digamos, de poder empezar a hablar de inclusión. Y nuestro camino histórico de la discapacidad es nuevo. Así que vamos adelantando y vamos avanzando. Lamentablemente nos falta un montonazo. Pero bueno, esperemos que podamos seguir haciendo historia y modificando el sistema. Ojalá, y a seguir rompiendo paradigmas. Y a seguir rompiendo paradigmas. Creo que es fundamental juntarse con un otro, a debatir, a construir. Y me parece que la formación a educadores la tienen que hacer ustedes, desde Familias Leonas, desde distintas agrupaciones de familias, para los educadores, porque ustedes son las que marcan la cancha, las que están con la cotidiana, con los chicos. Digamos, nosotros estamos un par de horas, que es un rol importante, fundamental en la educación, pero me parece que no conocemos a los chicos, no nos importan los chicos, pero me parece que si no está la formación de ustedes, como que para tener una totalidad, porque no puede decir, bueno, la educación, límites y cosas, la familia, contenidos no, tiene que ser un todo, la totalidad. Entonces, claro, cuando es una totalidad es significativo, entonces me parece que va por ahí. Tal cual, tal cual. A seguir construyendo, a seguir generando cambios, a seguir poniendo la voz donde haya que ponerla. Digamos, sí. Creo que desde ahí, todo desde se la diferencia se construye. Todo se construye, el deseo se construye, todo se construye, así que hay que ponerse a laburar, no queda otra. Sí, si vamos a claro, meter niños con capacidades diferentes, con discapacidades, con lo que quieran llamarlo, bueno, pongan del otro lado personal que sea idóneo. Y dejémonos de dar vuelta. Que esté un maestro de educación especial en cada aula, que haya un niño que necesite algo diferente. Sí. Saquemos esta de porque la inclusión. Porque muchas veces hay nenes que por ahí pasan una dificultad determinada en la familia, no sé, la muerte de un abuelito o el divorcio de los papás, que es una problemática que por ahí dura un tiempo, que necesita un periodo especial
de alguna contención en particular que no tiene que ver con un diagnóstico en sí. Totalmente. No hay que hacer adecuaciones para ese nene por la circunstancia que está viviendo. Y no es la solución sacarlo al gabinete y sacarlo para afuera, sino que el gabinete tiene que venir adentro del aula. No, porque ya sabes que es el distinto, que le pasa algo y que se tiene que ir porque se le murió el abuelito, porque se le murió el gato o porque tiene alguna dificultad. No, estamos todos en el aula y es algo que nos puede pasar a todos y que se trabaja para todos. ¿Va dirigido para Robertito? Sí, pero no hay que trabajarlo con Robertito y decirle venir Robertito porque le generas más más complejo o no vas acompañando, sino un trabajo para toda la clase, digamos, y sabemos que la dificultad está en Robertito, pero bueno, estar atento a Robertito, pero para todos, porque en algún momento se nos va a morir un perro, o un familiar, o un tío, o un abuelo. Entonces, tener esas herramientas también, nosotros, educadores, alumnos, porque nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar cuando se nos muere alguien, o sí, como sea algo, y bueno, que la escuela brinde un apartado para trabajar eso está buenísimo, digamos, no hay que pensar, digamos. Del aula, digamos, o también puede haber, o en el patio, pero todos juntos. Digamos, sí, no separemos al que tiene problemas. No, por supuesto, trabajemos donde tengamos que trabajar y no necesariamente se puede trabajar adentro de un aula, pero todos juntos, junto a los pares, que va a generar esos vínculos donde se necesita resolver algunos problemas. Muchas veces por ahí va a sentir más contención de un par frente a algo que esté pasando en la casa que desde el docente. Y si lo separamos de los pares, es más complicado todavía, ¿no? O esta cosa de vamos a hacer la tarea a la dirección. No, digamos, si necesitas salir al patio, salgamos todos al patio. Digamos, y hagamos toda la tarea de otro piso. Tal cual. No es desde el temor, sino desde otro lado. Tal cual. Y me parece que es algo que vos dijiste, el tema de la planificación funcional, que si vamos a ver matemáticas, podemos pensarlo desde cocinar algo, desde hacer algo que sea funcional y que nos sirva a nosotros, no sé, de escribir, bueno, hagamos la invitación para el cumpleaños y ahí trabajar práctica del lenguaje, digamos, desde algo concreto que sirva y que le vea al chico que tiene una funcionalidad para comunicarse con otro, ¿no? ¿Para qué sirve? Para nada. Tal cual. Darle un objetivo, una utilidad. Claro. Y aparte de la experiencia, se aprende más. Digamos, claro. ¿Viste? De esta cosa de estar involucrado en algo, es como claro, que no solo lo aprendés, sino también que lo incorporás. Claro, y involucrar también, digamos, ahí también a la familia, para dar un tema, listo, más práctica de lenguaje, que le venga a leer un cuento, la mamá de Luis, listo, perfecto, lee el cuento, no sé, pero involucrar también a los distintos actores, y que no sea el docente el único, el encargado, que venga la directora, no sé, a hacer una receta de masitas. Lo que sea, digamos, porque no sea siempre el docente, que sea, pues, también aburre siempre ver la misma cara, digamos. Totalmente. Hay que ampliar y delegar. La educación hay que ampliarla y delegarla. No, y también está bueno para el nene o la nena ver a su mamá en otro rol, ¿no? Digamos, esa cosa de ir al colegio y contar un cuento, o de participar en una clase de matemática, aunque sea como le enseñan a dividir, que la mamá sea como un participante más de esa clase, digamos, ver a su mamá o a su papá, ¿no? En otro rol también está bueno, digamos, como que el nene también se siente como que la consigna sea, que la consigna sea convocar, que la consigna sea convocar, que sea, ¿sí? Sí, claro. Que no salgan, sí, eso. Por supuesto, esto es todo el tiempo, es abrir, no es cerrar, la clave está en abrir, digamos, y me parece que lo rico es eso, digamos, no ya está, ya tenemos que empezar a cambiar la forma, digamos, porque vos sos con otro, y ese otro también te determina, y ese otro también tiene que estar en la escuela, no, cerrada, maestro, alumno, no,
hay que abrir y me parece que la clave va por ahí. Seguramente que sí, pasa por ahí. Así que... Y a seguir construyendo en conjunto, no uno contra el otro, digamos. Por supuesto. No es que la familia está en contra cuando te dice les pifiaste. Y no, claro, por no tener un título, no es que no sepamos. Digamos. Claro, sí, sí, sí. Me parece a mí que lo conozco, claro, hace 12 años, algo lo debo conocer. Digamos, escuchando un poquito. Claro, sí, obvio, por supuesto. ¿Me vas a decir a mí cómo aprende mi hijo? Si después de 12 años no lo entendí yo como mamá, le estoy pifiando yo. Tal cual. Cuánta soberbia, bueno. Pero bueno, Lucas, la verdad es un placer escucharte, y aprovecho para agradecerte todo lo que hiciste por nosotros, porque la verdad es que el 28 de julio fue extraordinario todo lo que se logró y sabemos de tu participación. Así es. Bueno, muchas gracias. La verdad que esto es un conjunto y es un inicio, digamos, porque me parece que lo que intentamos desde el área es darle la voz y la posibilidad a las familias. Nosotros somos, yo le decía a Lau, nosotros tenemos la posibilidad de tener un poquito más de llegada y hacerlo en conjunto con ustedes, digamos, y las protagonistas son ustedes, no somos nosotros. Yo le decía, después yo me voy a mi casa y después ustedes se quedan con todo lo que falta, digamos. Está bueno que sea ese día, pero también seguir construyendo y hacerlo en conjunto. Esto que se dice, que estuvimos charlando, también hacerlo carne, digamos, llevarlo a la práctica. A veces es difícil, a veces no, y sepan que desde el área y desde la municipalidad estamos abiertos para lo que sea, digamos. Esperemos que el año que viene nos podamos ver y hacer algo más de intercambio, porque lamentablemente por esta situación no pudimos, pero la predisposición desde el área y desde nosotros está, y nada, así que ya le dije a Lau que el año que viene le declaramos de interés municipal desde el día 1. Van por más. Claro, así que bueno, nada, muchas gracias por darme la posibilidad de que me puedan conocer. Me sorprendió bastante que quieran hablar conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Enseguida le dijimos a Laura, queremos un vivo con Lucas. Que traiga el mate. Acá está, me acompañó siempre. Mira, si algo sabemos, justamente nos que venimos tan golpeadas, es identificar a personas con tu mirada, con tu visión. Así que estás más que aprobado, sabelo, por todos, bueno, y cada una de nosotras. Estas mujeres, estas mamás, que bueno, que tenemos ahí tanto encima, sabemos lo que estamos diciendo y bueno, ojalá que muchos más sigan este camino que estás emprendiendo, que muchos te escuchen, que muchos se pongan de tu lado a aprender esto tan simple que estás impartiendo. Y que empiecen a reflexionar, ¿no? Empiecen a reflexionar, sí, de que, esperemos, de que hay una mirada diferente. Y bueno, para mí yo ya me voy contento. Si ustedes me dan el visto bueno, digamos, creo que, no de chiste, pero creo que el cambio viene de ustedes, de las familias. Viene a nosotros, vamos a acompañar, digamos, pero el cambio lo tienen que generar ustedes y nada, es desde ahí, es desde lo poquito que cambiamos las miradas, que ustedes marcan la cancha, nosotros acompañamos y que tenemos que seguir acompañando. Si llegamos a uno ya es un montón, porque venimos de remarla en dulce de leche todo el tiempo y más ustedes, así que para lo que necesiten, estamos a disposición de ustedes. Y nada, seguir construyendo. Hagamos fuerza para que estén en las aulas, acompañando ahí, en el día a día, no una vez cada 15 días, una vez por mes, sino que estén todos los días de la semana. Así que las necesidades están todos los días, y nadie mejor que ustedes. Por un momento te digo que hasta soñé, ¿eh? Hasta soñé y me relajé.
Porque si en toda esta, en esta movida tengo que reprochar algo, justamente es esto, ¿no? Que el sistema educativo no me dejó ser mamá. Y bueno, vamos por eso entonces, para que puedan ser mamá y que puedan relajar con los terapeutas, con los educadores, con todos. Digamos que con lo mucho que hacen también tienen la posibilidad de ser mamá, y son mamá, y se dan cuenta los chicos, las chicas que son mamá. ¿Y qué mamá, Leona? Así. Sí, no, y estamos criando piedritas en el zapato, digamos, porque nuestros hijos van a salir... Claro, estamos creando futuras piedritas, digamos, porque nuestros hijos saben de nuestra lucha y la viven a diario al lado nuestro, y bueno, son las futuras piedritas para ir cambiando lo que se tenga que cambiar en un futuro, ¿no? Así que a seguir construyendo. Y ya de una van a ser varias. Claro. Qué placer escucharte, qué placer, gente así con esta cabeza, ¿no? Que realmente... muestre que la cosa es tan simple, que no es tan complicada, que no hay que estudiar neurociencia, que no hay que hacer ninguna carrera paralela para ser docente o para tener ganas de enseñar, para ser un educador como el señor. Hay que darle mucha bola a la práctica. La mejor universidad es la práctica. Tal cual. En la cancha, en la cancha, en la cancha se ven los pingos, decía mi papá. Sí, sí. Y volver a elegir la profesión todos los días. Volver a preguntarse si realmente quiero ejercer o ya no quiero o no me gusta. Por eso siempre decimos de la concientización docente, ¿no? Que más allá de que haya una capacitación, que haya una concientización para el docente, que se le brinde la concientización, que si realmente tiene ganas de ser docente, pero docente de esta manera, no de la otra. Hay que construirla todos los días, igual. Sí, hay que construirla. Sí. Hay buenos docentes, hay malos docentes, hay regulares docentes, pero yo creo que si se construye, podemos ser buenos docentes, buenos terapeutas, buenos... Y creo que si estamos acá hablando de esta manera, con esta liviandad, porque sabemos que hay docentes que han hecho el cambio, sabemos que hay docentes que pueden, con muy poco y nada, sabemos que hay docentes que no necesitan que nuestros hijos vayan con el APND. No, es que si sí. Pedimos porque sabemos que se puede, porque tenemos ejemplos en otro lado. Si se pudo en un colegio con un docente, ¿por qué no se va a poder en un otro? Digamos, si no se hizo ningún cambio de inicio ni de estructura en el sistema educativo. Si un chico pudo tener un boletín adaptado, ¿por qué otro no? ¿Por qué si a mi hijo ya no le ponen regular en conducta porque estarían estimatizando un síntoma? Porque a otro chico le siguen poniendo regular en conducta. Entonces, si se puede con uno, se puede con otro, y lo que uno pide no son locuras, es porque lo pasamos y lo vivimos. Porque y no también pedimos nada fuera de la ley, ¿no? No, y además hay lugares que estamos pidiendo es una realidad, digamos. Hay escuelas que trabajan para la inclusión, que pueden incluir un chico o una chica, y hay otros colegios que no. Bueno, vamos por esos que no, y también resalzar y digamos, tomarlo como ejemplo los que sí pudieron y los que sí piensan parecidos, y sumar voces, digamos, de los que pensamos parecidos para empezar a amplificar y llegar a lugares donde moleste nuestra forma de pensar. Porque me parece que es ahí donde hay que, sabemos que te van a decir que no, que te van a cerrar las puertas, te van a decir que sos loca, que sos una piedrita, lo que sea, pero uno está convencido y vive eso. Entonces, mientras que uno viva y sea consecuente, ya está el cambio para mí. Digamos, no voy a decir una cosa cuando después vivo otra cosa, no. Yo creo que trato todos los días de vivir lo que pienso. ¿Me cuesta un montón? Sí. Hay a veces que lo hago mal, sí. Pero sé que me voy a dormir e intenté hacer lo mejor posible con un chico, con un adulto, con cualquiera, digamos. Y qué satisfacción, ¿no? Da en una profesión que trabaja con otro ser humano cuando genera un cambio. Es impagable. Sí, nosotros festejamos que pueda decir, no sé, tío, o pueda leer un... esto es un montón, digamos. Sí. Y quizás lo chiquito, el avance chiquito para nosotros es un montón. Revalorizar esos
esos cambios que son tan simples, empezar a darle un poquito... Son significativos para todos, y que nos emociona hasta las lágrimas, y que nos hace decir, sí, valió la pena, y lo hacemos de nuevo, e intentar por un lado que no nos salga, pero después ver el cambio en los chicos, en sus hijos, me parece que eso es increíble y es impagable, por lo menos para mí. El cambio de uno es el cambio de todos, y eso es así, le guste quien le guste. Sí, la verdad que sí. Lucas, de vuelta, un placer, muchísimas gracias. En el 2021 esperemos volvernos a ver personalmente y hacer esto en otro lado y llegar a más gente. Esperemos, sí, okay. Dale, ojalá. Esperemos. Ojalá. Ojalá. Un abrazo. Ojalá que Lucas más. Sí, totalmente, y a seguir psicoeducando a todos. Que se comuniquen con vos cualquier cosita, ¿no es cierto, Lucas? Claro, ahora dejamos el mail de Lucas para que cualquier docente que no sepa cómo, le pasamos acá, el mail de señor Lucas Martínez, de la localidad de 25 de Mayo, es la persona indicada. Lucas, saquen turno. Un placer, la verdad que un placer. Te volvemos a agradecer de ya haberte sumado a este vivo con todo lo que hiciste el 28 de julio y vamos por mucho más. Vamos por más. Muy valiosa, es muy valiosa tu voz, es muy valiosa de verdad tu voz. Bueno, muchas gracias y gracias por tenerme en cuenta. La verdad es un mimo, es una palmada para seguir adelante y más que nada de la familia, de Lau, tuya, de todos. La verdad que a mí me importa más eso, que me reconozca el laburo una persona que la vive en la cotidiana y está en el barro arremangándose el pantalón. Así que ya estoy... La revolución viene del 25 de mayo. Ahí está. Lucas, un placer, no te robamos más tiempo y estamos en contacto y la tenés a Laura cerca como para seguir... revolucionando. Dale, buenísimo. Nos vemos. Dale. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.